tiempo que no había podido compartir con ustedes. Tengo una buena noticia. Acabo de vender mi propiedad en Miami por unos 24 millones de dólares. Y yo que quería aprovechar esa casa en mis años de vejez y estar unos 50 años más y disfrutármela. Pero aquí estamos en el aire. Nuestro hermoso público hebreo les va a contar una historia interesante sobre los petardos en el 4 de julio, una vez más. La tarjeta de salud. Como les decía, el 4 de julio acaba de pasar, mi querido amigo. No es lo mismo decir, él se perdió el 4 de julio, que a julio se perdió en... Vamos a presentar al jurado que traemos nuevamente. Tenemos a la Inca. ¡Saludo a la Inca! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo, de verdad, don Rey Mico! ¡Qué gusto estar aquí otra vez con usted! De verdad, hace tiempo que no lo veía y estoy, mira, hoy estoy bien ready para escuchar todas esas interpretaciones. Es que, perdón, marca suelta. Te suelta y tengo la lengua bien suelta, don Rey Mico. Muy bien, Inca, pero qué bueno verla. De verdad, gracias por estar aquí usted hoy. No, gracias a usted por estar con nosotros. Querido, eres Good Bunny. Good Bunny. Konnichiwa. 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 Ohayou gozaimasu, don Rey Mico desu, konbanwa al público, chambea, es que estoy practicando para mi próximo álbum el japonés, para después darte el chino. Muchas gracias, siempre con uno de Dios, ahora tenemos al más querido del jurado, tenemos a Fernando. Don Rey Mico, estoy tan contento de estar aquí de verdad después de tanto tiempo. Estoy feliz, don Rey Mico. Antes que nada, un abrazo a ese hermoso público. Como no se los puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Para todo ese público les envío un besito volador. Don Rey Mico, y para usted, yo quisiera, de verdad, don Rey Mico, yo quisiera hacer su hand sanitizer para limpiarlo completo, don Rey Mico. Quisiera hacer su mascarilla, don Rey Mico, para estar siempre en sus labios, don Rey Mico. ¿Qué más? Yo quisiera ser su vacuna para hincarlo de salud, don Rey Mico. Vamos, vamos a verlo ahí, pero vamos a lo que vinimos, gracias a todos. Estaba aquí. ¿Se lo creyeron? Bueno, vamos inmediatamente a traer a nuestro primer participante. Él es el señor Castillo. Adelante, Castillo. Ahí está Castillo. Pero un momento. ¿Cuánto llevamos de pandemia? Año y medio. Señor director, el chacal parece un chango premiado. No le sirve. De la última vez que se puso esa ropa, la careta le está que si le da falfayota no sale de ahí. Bueno, mira la parte de atrás. Bueno, vamos inmediatamente. Bienvenido, señor Castillo, el micrófono, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra usted? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí con usted. ¿Y de qué parte de México es? De Tijuana. ¿De Tijuana? ¿A qué se dedica allí? Yo vendo vacunas clandestinas. ¿Qué va qué? Vacunas clandestinas. ¿Vacunas clandestinas en Tijuana? ¿Y cómo le ha ido? Me ha ido bastante bien, mucha gente. Mucha muy gente. Bien, y usted parece que tenía un partner recortando grama en el expreso. Sí, pues es parte de... Porque viene o viene de dron o viene de persona que viene de no, no vengo
de preso, no vengo de preso. ¿Y qué viene a interpretar? ¿Qué viene a interpretar de noche? Vengo a interpretar Todo de ti de Ro Alejandro. Todo de ti de Alejandro. Pues usted cree, si estamos inmediatamente con la música del señor director, mucho éxito. Muchas adelante, gracias. Señor director, Todo de ti. Todo el mundo conmigo. Y no dura media hora, pero está buena. El viento soba tu cabello, esos ojos bellos. Me gusta tu olor, de tu piel el color, y cómo me hace sentir. Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar. ¡Hey! Ya no tengo nada que buscar. ¡Hey! Algo fuera. Mira con el mar, ese bikini se ve fenomenal. Acelera todos mis labios. ¡Clasifica! Vamos a ver, quédese ahí al lado del chacal. Déjelo aquí al lado del chacal, por favor. Vamos a ver lo que le dice el jurado, que desde acá inmediatamente. Inca, ¿qué le pareció el talento de este joven? Espectacular, fabuloso, gracias. Divino. Gracias. Son palabras que no te definen. Pero yo creía que usted estaba diciendo que... No, de verdad, que no me gustó. Canta muy feo el dron chinita ese. Cantó muy bien, creo yo. Yo lo escuché bien. No me gusta. Para ti te voy a dar mi té, marca sal. Salte del escenario, de verdad, porque no me gusta. No, espantó. Uy, horrible. Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir Good Bunny sobre el respecto. ¿Verdad? Parece al Chapo después que salió del túnel. Chapo, te lo voy a decir con mi canción nueva en japonés. Watashiwa Gubani desyo. Me llamo Gubani, ese soy yo. Con un talento, no con ni masca. ¿Tu talento dónde está? Porque en verdad me la masca. ¡Chambea! Konnichiwa. ¿Usted se siente bien, Buponi? Bien, pues vamos a ver lo que... Fernando, tú tienes que haber encontrado algún talento de ese caballero. Don Rey Misco, de verdad, te voy a decir una cosa, calabacita. Tienes tremenda voz, tienes tremendo talento. Yo te visualizo de aquí a 2 años, 16 funciones llenas total en el Choriceo. De verdad que sí. ¿Usted en 2 años? En 2 años, se lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí tú eres... maravilloso. Te envío un abrazo, como no te lo puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Para ti, un besito volador. Y te apellidas Castillo. Correcto. Pues Castillo, aquí está tu rey. Muy bien, ahí tenemos. Por favor, vaya a esperar ahí en ese giro que viene directamente de México. Otro talento, se llama Yossi Oliveras. El aplauso para Yossi. Bienvenida, Yossi. Pónganse al lado. Buenas de acá noches, del Chacal. Cuidado que el Chacal no se la coma, que él se quedó con hambre. Yossi, ¿de qué parte de México usted? De Chihuahua. De Chihuahua. ¿Exactamente dónde queda Chihuahua? En México. En México. ¿Y a qué se dedica en Chihuahua? A vender tortillas. A vender tortillas. ¿Cuál es, y escúcheme bien la pregunta, ¿cuál es su mejor tortilla? Ah, ay, sí que me cogió Don Remy. La de maíz es mi favorita. Ah, la de maíz. Bien, okay. ¿Y qué nos viene a interpretar esa noche lujuriosa? ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? Bueno, pues vamos a escuchar a la mexicana Yossi Olivera de Chihuahua a ver qué me va a pedir. ¿En qué te pedí? Adelante, maestro, con la de aquí. ¿Qué te pedí? ¡Eso, Lindo, fuera leal, comprensible, mi amor. ¡Ay! ¿Qué no te di? Y aún te quise robarme la luz para ti. Ahí fue. Las estrellas y el sol nos hay un día.
tiene que decir la Inca. ¡Qué bien cantó Yossi! De verdad que Inca a mí me sorprendió. Mira, aquí estaba cantando, yo no escuché nada. ¿Estaba cantando Yossi? Yo no la escuché. ¿De verdad quién le pidió a ella que cantara? De verdad, no, yo no escuché nada. Si las notas musicales de ella son do, re, mi, fo, qué feo canta. Para mí estuve perfecta interpretación. No, pero aquí el jurado soy yo, no usted. ¡Ay! ¡Ay! ¡Decir eso, Inca! ¿Cómo va a decir eso? No me gustó. ¿Cuál es el té que se está tomando ahora? Este es rápate. Vamos a dejarlo ahí. Adelante, Cuponi. Don Remico de Lala, a mí me encantó, me encantó. Y como único me lo puedo expresar, como a mí me gustan estas cosas japonesas ahora, me lo voy a expresar estilo Dragon Ball Z, estilo Goku. Me encantó y te lo voy a decir estilo Saiyajin. ¡Ah! Cinco episodios más de lo bueno que estaba. Cinco episodios más gritando, ¡chambea! ¡Activaste la sala! ¡Chambea! ¡Jala para una disquera, mami, que estás bien dura! Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo no? Eso es interesante. ¿Y qué nos tiene que decir Fernando? Mira, yo sí, de verdad. Está llorando, Fernando, lo veo. ¿Sabes que hace poco se celebró el 4 de julio? Deberían hacer un día para ti feriado, de verdad, porque... Tu voz es increíble. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí, tú eres fabulosa. Te envío un abrazo, mi amor. Como no te lo puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Para ti, un besito volador. Y... Ya, ahí viene. Ya está preparando para tirar. Me dices que haces tortilla, ¿no? Sí. Pon tú la tortilla que yo voy a poner la carne. Es un compromiso que tiene, entonces. Verano, veo que tiene unas palomas ahí. Yo creo que esto es académico, público. ¿Quién se lleva hoy la paloma de oro? Yo. Vamos a ser justo. ¿Quién se lleva la paloma de oro? Calabacín, aplauda. Vamos a traer, que pase Calabacín por acá. Ahí al lado de Yossi. Ahí, muy bien. ¿Castillo o Yossi? Aplauso para Yossi. Yossi, te llevaste mi palomo de oro, Yossi. Bueno, pero ni siquiera le podemos dar a Castillo una de bronce o de plata. No. Pues entonces, la ganadora es... ¡Yossi Olivera! ¡El aplauso! ¡Y como dice! ¡Lo celebramos! ¡Con Raymond y sus amigos! ¡Por aquí por el del mundo! ¡Ganó, ganó! ¡Qué bueno que ganó! ¡En el show de Raymond! ¡Juego de ganó! ¡Woo! ¡Regresamos luego de estos cortos mensajes!